Desde la prisión de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo insistió en ser llamado presidente de la República. Y hoy hablamos con la ciudadanía para saber qué opina sobre el ex mandatario. Bueno, yo no creo que esté secuestrado, ¿no? Yo opino que no es verdad, ¿no? Que él está en la cárcel porque ha cometido un delito, ¿no? O sea, le ha robado al país. O sea, ha cometido actos de corrupción como muchos presidentes, ¿no? A lo largo de la historia. Y está en la cárcel por sus actos, pues, ¿no? Por sus actos. La gente dice que no, que pobrecito, pero así tú hayas robado poquito, así tú hayas robado bastante, es un robo. Bueno, sí dice que está secuestrado, pero durante los 6 meses que estuvo en el gobierno, hubo indicios de que no se rodeó de buena gente, ¿no? Escogió, pues, se dice, al azar y eso fue su destino, ¿no? Bueno, que cada acción tiene su reacción, ¿no? Si él actuó de una manera, ¿cómo se dice?, ¿no?, indebida o correcta, la ley, las normas que justifican, ¿no?, la Constitución, tiene que obrar nada más.